Yo soy Paulina Zamora, soy atleta, gané los Juegos Panamericanos de Lima del 2019, también soy atleta de Pole Fitness y soy pionera del Pole Fitness o Pole Deportivo en El Salvador y soy instructora, tengo un estudio de Pole Fitness en El Salvador. El Pole Fitness es una disciplina que combina elementos de la gimnasia, de acrobacias, del yoga, de la danza. Es reconocido de hecho como deporte bajo observación por el Comité Olímpico Internacional para entrar eventualmente un día a las Olimpiadas. Y es una forma también para ponerse en forma, para hacer ejercicio de una manera bastante diferente y divertida. Muchas personas lo relacionan directamente con el barra show, pero realmente el pole deportivo no se realiza, por ejemplo, con zapatos de tacón y en las competencias está prohibido usar los zapatos altos. En las competencias de pole deportivo también te descalifican si haces movimientos sugerentes. ¿Cuáles son los retos? Ir logrando desvincular el pole deportivo de lo que las personas, con lo que siempre lo han relacionado las personas, que es con los barra show, y hacerles ver que realmente el contexto en el que los practicamos es completamente diferente. Lo puede practicar cualquier persona, porque el pole fitness, o sea, el hecho de que practiques pole fitness no necesariamente significa que te querés hacer profesional y competir. Lo puedes hacer como hobby, lo puedes hacer porque te divierte, lo puedes hacer para ponerte en forma de una manera diferente y divertida, y las clases son personalizadas. Yo creo que no hay manera de poner en palabras lo que significa el pole. A mí me gusta decir que el pole sana. El pole sana porque he visto cómo me ha sanado a mí, he visto también cómo ha sanado a tantas personas a mi alrededor. Te ayuda a reconstruir tu autoestima, la autopercepción que tenés de tu cuerpo, de tu físico, porque vivimos en una sociedad que te vive bombardeando con la idea de que no sos suficiente o de que no te ves suficientemente bien. Y el pole te enseña a descubrir que sos mucho más capaz de lo que pensabas que eras y amar tu cuerpo.